13:13 minutos. Estamos con las noticias en vivo en esta primera edición. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Y estamos allí en pantalla también con nuestro compañero Víctor Gauna. Hoy es el primer lunes de confinamiento en Santiago del Estero. Lunes de confinamiento. ¿Cómo se ven las calles en nuestra capital, Víctor? ¿Cómo te va? Bienvenido para vos también. Hola Luciana, Carlos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, exactamente, tal como lo anticipaban ustedes, estamos en este fin de semana súper largo, pero atípico, obviamente, con muy poco movimiento en la capital provincial. Primer lunes de las nuevas restricciones, y ustedes lo pueden observar, las imágenes hablan por sí solas de cómo es el movimiento y cómo ha sido, obviamente, en esta primera parte del día, la jornada aquí en la provincia de Santiago del Estero. Ustedes pueden observar muy poco movimiento en las calles, los controles policiales que han vuelto los retenes, en realidad, que se han vuelto a instalar en diferentes puntos de la capital provincial y la ciudad de La Banda. A esta hora, por ahí los que salimos un poquito más temprano, cuando veníamos al canal, hoy en las primeras horas del día, notamos que obviamente la ausencia de vehículos y motovehículos se hacía sentir. A todo esto también obviamente hay que sumarle la falta de transporte público de pasajeros. A esta hora hay un poquito más de movimiento, algunos vehículos que transitan por las calles de la ciudad, pero obviamente esto está asignado por las nuevas restricciones que han comenzado a implementarse desde la semana pasada aquí en la provincia de Santiago del Estero. Y lo que sí aparentemente podemos destacar, Luciana, Carlos, es que el santiagueño ha cumplido y viene cumpliendo a rajatabla. Se ha notado muy poco movimiento durante el fin de semana y esto seguramente se va a replicar en estas próximas horas, en lo que queda de la jornada de este día lunes, comienzo de semana, y además también lo que va a ser mañana, el feriado, es decir, el 25 de mayo, donde seguramente va a haber mucho menos movimiento que en la jornada de hoy, en este día lunes, comienzo de semana, como decíamos, a esta hora, con este sol radiante, unas primeras horas con baja temperatura. Yo me animaría a decir que por ahí fue el primer frío de lo que va de este año, pero bueno, obviamente también eso ha hecho que muchos santiagueños se puedan quedar en casa. A esta hora ya hay un poquito más de movimiento, alguien que ha salido a hacer las compras por ahí en los negocios de proximidad y ya están regresando cada uno a sus domicilios. Pero bueno, este es el panorama por estas horas, en este mediodía santiagueño aquí en esta zona de la capital provincial. Bien, gracias Víctor, gracias por este informe y por esta imagen que tenemos de nuestra capital postales de esta jornada. Entonces, así comienza esta semana de confinamiento aquí en Santiago del Estero.